Puerto León es la ciudad de la energía por excelencia. Como una universidad de referencia en el sector, ha calificado el presidente de Repsol, Antonio Brufo, el complejo petroquímico que alberga. Hoy se ha reunido con el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barrera, para comunicarle la inversión de 400 millones de euros que la empresa va a realizar en los próximos 5 años y que va a permitir su viabilidad y el incremento de su valor añadido. Yo quiero agradecer explícitamente al presidente de Repsol su compromiso y el cumplimiento de su palabra. Yo le doy mucha importancia a que todo el mundo cumpla con su palabra de bien nacido. Y tuvimos una reunión porque hubo una cierta preocupación que recorrió Puerto Llano y en aquella reunión el presidente de Repsol se comprometió a hacer una inversión de 300 millones que han superado, porque las previsiones son de 100 millones más, de 400 millones. Puerto Llano, ha dicho Barrera, ha sabido adaptarse siempre a las diferentes fuentes de energía. Hoy, cuando este complejo petroquímico cumple 50 años, lo hace aquí, en la ciudad, en la que va a seguir creciendo, cada vez con un mayor potencial. En los últimos 10 años, Repsol ha invertido más de 1.200 millones de euros. Puerto Llano, para nosotros, el complejo, representa aproximadamente el 20% de toda la producción que estamos haciendo en España. Y representa, para que tengan ustedes una idea, si hoy tuviésemos que volver a construir Puerto Llano, pues nos costaría no menos de 5.000 millones de euros. Por eso, porque supone el mantenimiento de más de 1.500 puestos de trabajo directo y porque nos sitúa en los primeros niveles europeos, hay que garantizar su futuro. Y es que Repsol es importante para Puerto Llano y Puerto Llano no se entendería sin su actividad. Estoy convencido de que el futuro de Puerto Llano sigue unido, sigue ligado al futuro del complejo petroquímico y que ese futuro de este complejo es esperanzador, es un futuro lleno de actividad. Y que seguirá presente porque el gobierno del presidente Barrera está trabajando para que así sea. Repsol además se ha comprometido a participar en el Centro Nacional del Hidrógeno, que también estará ubicado en esta ciudad de la energía, y a trabajar junto a la Universidad Regional en investigación para la biomasa.